Gestión de cargos públicos para familiares del entonces presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, e información sobre jueces y tribunales aparecen en los correos electrónicos intercambiados por Pamela Martínez, la ex asesora de Rafael Correa, ahora en prisión, por la trama Arroz Verde. Jacqueline Rodas amplía. En 2012, el expresidente Rafael Correa nombró a Pamela Martínez como delegada para la comisión que eligió a la primera Corte Constitucional. Ella fue nombrada presidenta y dirigió el proceso que terminó con la elección de 9 magistrados con Patricio Pazmiño a la cabeza. Terminó su trabajo en la comisión y Martínez volvió a trabajar al despacho de Correa. Pero al parecer no se desligó de la corte. Al menos eso muestran los correos electrónicos que ahora forman parte del expediente fiscal del caso Arroz Verde, por el que Pamela Martínez y su ex asistente Laura Terán están en prisión. Terán envía el correo el 3 de abril de 2013 a Pamela Martínez con el texto: "Estimada doctora, informo a usted las llamadas y novedades". En el punto 2 se lee: "El doctor Francisco Boloña informa que la sala ya está conformada por la doctora Wendy Molina, doctor Manuel Viteri y doctor Patricio Pazmiño, tres de los jueces elegidos bajo el proceso que ella dirigió". El correo continúa: "Paulina Proaño solicita que las facturas pendientes sean cubiertas lo más pronto posible, que es una disposición. Proaño fue tesorera de Alianza País y al momento la fiscalía la convocó para que rinda versión sobre los supuestos pagos ilegales a las campañas electorales del correísmo". En el cuarto punto, Terán le indica a Martínez: "El señor Patricio Pazmiño insiste en el cargo para el hermano en el Ministerio de Educación, a pesar de que en cada llamada le he explicado que usted le consultará en despacho al SP. Entiéndase, señor presidente". Dos años después, en 2015, Martínez y Pazmiño pasaron a ser compañeros en la Corte Constitucional, pues ella fue nombrada magistrada. Luego Pazmiño renunció para cumplir sus funciones como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo que consiguió con el auspicio del gobierno de Rafael Correa, con votos que luego fueron cuestionados.